Hispania fue una de las provincias más queridas por Roma, una de sus perlas occidentales. Y a decir verdad, le costó muchísima sangre conquistar el territorio hispano. Más de 200 años de enconado conflicto, primero contra los púnicos y finalmente contra la última resistencia procurada por los cántabros. Más de 200 años, desde 218 a.C. hasta 29-26 a.C. En ese tiempo, miles de legionarios sembraron con su sangre y cuerpos los territorios de la querida Hispania. Pero sucedió algo asombroso, y es que Hispania se reveló como uno de los lugares más fructíferos para aportar no solo materias primas, esas inagotables materias primas que llegaban de la península ibérica, sino también hombres lúcidos que dieron buen sentido de gobierno al imperio más luminoso y violento de la historia. De ese modo, intelectuales, mercaderes y, por supuesto, militares engrosaron las filas del imperio para mayor gloria de este, incluidos tres emperadores: Trajano, Adriano y Teodosio. Y precisamente Trajano, el primero de la triada, ha pasado a la historia como uno de los imperator más brillantes, más decisivos de toda la historia, de toda la peripecia romana. Viajamos a Itálica, un lugar próximo a la actual Sevilla, una ciudad fundada por las tropas veteranas de Publio Cornelio Escipión. Esos veteranos de las guerras púnicas, de la Segunda Guerra Púnica más en concreto, crearon, levantaron una ciudad formidable que llegó a gozar de incluso cierto renombre senatorial y con influencia en Roma. Eso propició que dos emperadores salieran de Itálica para llegar a Roma. El primero de ellos, Marco Ulpino Trajano, nacido el 18 de septiembre del año 53 después de Cristo. Y era hijo de un renombrado militar de idéntico nombre. La verdad es que un legado, un personaje muy valorado en Roma y que dio magníficos servicios. Un hombre conocedor, profundo conocedor de la legión romana, y desde luego inculcó en su vástago el amor por la milicia y sobre todo el amor. Aquí fue la de ir como legado, volver a su tierra natal, la Hispania, para asumir el mando de la séptima legión Gémina. Acantonada en la actual ciudad de León, dio nombre, Legio, dio nombre a la ciudad, y allí estuvo un tiempo Marco Ulpino Trajano como legado de esos hombres, de esos legionarios, los cuales le adoraban. Era muy importante para un grupo de casi 5.000 efectivos pues tener un jefe diligente, un jefe que supiera cómo era la idiosincrasia del legionario. Y Trajano la conocía a la perfección, era uno de ellos. Luchaba, combatía, sangraba al lado de sus hombres. Por tanto, desde Roma pronto le llegaron misiones más arriesgadas. En Roma se sabía que Trajano era un hombre válido, un magister militum como pocos. Y en tiempos de Domiciano, del emperador Domiciano, llegó una nueva tarea para Trajano, y esta fue la de acudir a las limes germanas. Los principales enemigos de Roma eran sin duda alguna las tribus germánicas. Y contra ellas fueron los legionarios de Trajano. Durante varios meses la lucha fue continua, incesante, miles de muertos en uno y otro bando. Al fin, Trajano fue nombrado cónsul gobernador de la Germania Superior. Era un puesto difícil, pero que Trajano asumió con absoluta garantía. La situación en Roma era delicada. Las instituciones públicas no atravesaban su mejor momento. La hambruna se apoderaba de las castas más devaluadas. Y Nerva, sin descendiente alguno, se fijó el emperador Nerva en él en el año 97 para proclamarle, para nombrarle hijo adoptivo, una práctica muy habitual cuando se confiaba en alguien para cederle ese mando, ese puesto, ese lugar tan importante en el mundo conocido. Esto ocurría en el 97 y a los pocos meses la verdad es que Nerva falleció en enero de 98. Por tanto, Trajano fue el elegido, el llamado a ocupar el trono imperial. A todas las castas, a todos los estamentos sociales. Concedió privilegios a los senadores,
pagó muy bien a los ejércitos, era un militar ante todo, y por ello, cuando llegó a Roma, 2 años después de haber sido proclamado imperator, pues no solo le ungieron con esa distinción, sino también con la de Optimus Princeps. Esto reconocía de facto para la figura de Trajano pues una valía otorgada por su pueblo. Las cosas habían hecho bien. Y Roma caminaba decidida hacia la mayor grandiosidad de su historia. Esta se la iba a procurar, sin duda alguna, el emperador Trajano, aquel hombre llegado de Hispania. A decir verdad, Trajano fue muy eficiente en su mandato, pues no solo los mencionados privilegios fueron concedidos y asegurados para los senadores y los militares, sino que también decidió dar comida a su pueblo hambriento. E inició una suerte de gestiones en las que todas las familias desfavorecidas de Roma fueron alimentadas de manera gratuita. Por tanto, aquellas familias, aquellos clanes, siempre sonrieron cuando se nombraba a Trajano. Los niños pudieron comer. O si fuera poco, Trajano decidió dar créditos a muy bajo interés a las castas agrarias, a los agricultores, a la clase media, con lo que la riqueza empezó a revertir también en el Estado, porque esos tributos que se podían pagar de forma asequible, de forma fácil, pues mejoraron las arcas patrimoniales romanas. Aunque Trajano también era consciente que cualquier emperador que se preciase de serlo debía dejar su legado, su huella. Y por eso fue uno de los grandes arquitectos de Roma. Ya en tiempos, Octavio Augusto había cambiado los ladrillos por el mármol, revistiendo a Roma de su gran aura imperial. Pero después, otros como Vespasiano habían levantado grandes edificios como el Coliseo. Ahora le llegaba el turno a Trajano y tomó desde luego las mejores decisiones en ese sentido, pues no solo proveyó a Roma de gran esplendor arquitectónico, sino que también mejoró las infraestructuras del país. Por ejemplo, remodeló la Vía Apia, engrandeció el puerto de Ostia, la fuente principal de suministro para la capital de las Siete Colinas, y no se olvidó de Hispania, claro. Pues se rehabilitó la Ruta de la Plata, desde Mérida Augusta hasta Astúrica Augusta, esto es, desde Mérida hasta Astorga. Esa ruta esencial para los transportes y mercancías de la península. Se crearon pues monumentos insignes, como por ejemplo el acueducto de Segovia o el puente de Alcántara en Cáceres. La verdad es que en Hispania agradecieron muy mucho que un emperador proveniente del territorio peninsular ibérico llegase al trono imperial, porque desde luego Hispania floreció como nunca. Y también muchos hispanos fueron a escoltar a su emperador. De ese modo, pues intelectuales, economistas, mercaderes se dejaron ver por Hispania y después en Roma, en lo que ya se empezó a conseguir. En campañas fulgurantes y terribles, en 2 campañas sobre todo, consiguió dominar toda la Dacia. Y esto quedó inmortalizado en una columna que aún sobrevive en Roma y que, bueno, pues maravillosa, de varios metros, 38 metros de altura. Pues ahí se refleja los momentos, los detalles de toda la campaña en la Dacia. Huelga a comentar que en estas campañas militares de Trajano pues siempre le acompañaban magníficas tropas auxiliares hispanas. Cuando la Dacia es conquistada, se crea una frontera, la frontera danubiana, y en ella se acantonan 10 legiones. Buena parte de esos legionarios venían de Hispania. Aquellos hombres, aquellos soldados hispanos acreditaron un comportamiento magistral en batalla. Fueron leales a Roma y en consecuencia recibieron grandes merecimientos, grandes premios. Pero Trajano no solo se fijó en la Dacia, sino también en Oriente. No en vano su sobrenombre de guerra era Pártico. Los partos, los enemigos ancestrales, aquellos que lucharon de forma enconada contra las tropas de Marco Antonio. El objetivo para las legiones de Roma era ahora Oriente. Y Trajano marchó con sus legiones a Oriente para conquistar buena parte de Armenia, de Asiria, de Mesopotamia.
y esto lo cumplimentó con rotundo éxito. El Imperio Romano había alcanzado su máxima expresión territorial. Faltaba organizar las nuevas provincias y, en consecuencia, Trajano dictó que se crease un aparato burocrático inmenso que mejoró ostensiblemente el buen rendimiento de las provincias. Roma era más grande que nunca. Pero en su debe también hay cosas que anotar. Por ejemplo, que mediante leyes impidió que los esclavos denunciasen a sus amos. Y también Trajano aseguró que los cristianos siguieran siendo penados. Por cierto, a Trajano le encantaba organizar juegos. Era la práctica habitual del momento. Los gladiadores eran las estrellas de aquel periodo. Miles de hombres luchaban y morían en las arenas circenses. El Coliseo majestuoso era el inmenso recinto, el epicentro de aquella vorágine de sangre y terror. Bien, pues después de la Dacia, Trajano organizó los mayores juegos jamás vistos. Durante 4 meses, 10.000 gladiadores combatieron, lucharon, sangraron y murieron para mayor gloria de Roma. Gladiadores con diferentes indumentarias, batallas que se recreaban a pequeña escala, fieras que eran rematadas en las arenas del circo, de los anfiteatros. En fin, 10.000 hombres que no corrieron muy buena suerte, muy buena ventura en aquel tiempo de Trajano, el cual pues pretendía que su mandato llegase a la gloria, a la fama universal, y a fe que lo consiguió. Trajano era un hombre alto, musculoso, de magnífica, de muy buena apariencia. Se casó con Plotina, una guapa, se enfermó, regresar a Roma. Y fue en Cilicia donde la muerte le cogió desprevenido. Fue el 8 de agosto de 117, murió Trajano en Cilicia, lejos de su querida Roma. Sus cenizas llegaron a la capital imperial, a la ciudad eterna, en medio del dolor. Sus queridos súbditos, sus conciudadanos, le dieron los mejores funerales posibles, unas exequias dignas del mejor emperador hasta entonces jamás visto desde los tiempos de Octavio Augusto. Esas cenizas fueron depositadas en la base de la columna Trajana y allí quedaron para recuerdo de todos. Le sucedió, como antes hemos comentado, su sobrino Adriano, un hombre que también se empeñó en proclamar su gloria, un hombre que sembró de murallas, por ejemplo, Britania, esa muralla de Adriano que separó el mundo civilizado conquistado por Roma de los salvajes del norte. Estos emperadores hispanos, la verdad es que dieron mucho fulgor, mucho brillo al imperio, no solo Trajano y Adriano, sino después, en el siglo IV después de Cristo, el propio Teodosio, nacido en Coca, en Segovia, y que tras él, la cosa fue así de fatal, en 395, en enero de ese año, 395, el imperio quedó fracturado definitivamente en dos, Oriente y Occidente. En ese mismo año, 395, venían al mundo bárbaros que iban a sacudir Roma. Uno de ellos, Alarico I, el magnífico, el gran rey de los visigodos, el primer gran rey de los visigodos. Y otro, Atila, nacido en la Panonia, sería considerado el azote de Dios, y algunos llegaron a pensar que las hordas de Atila, los hunos, eran nada más y nada menos que los embajadores del infierno, aquellos que ejecutarían de forma inmisericorde a los imperios de Roma. Y algo de razón no les faltaba, ¿eh? Pero esta noche hemos rendido justo y merecido homenaje a una figura insigne que dejó una huella indeleble, imperecedera, en aquellas murallas imperiales. Su nombre, Marco Ulpino Trajano. El itálico, el pártico, el hombre que dio sentido arquitectónico a la novísima Roma imperial. Para él iba este pasaje de la historia. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.